Hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien, al igual que yo. Hoy vamos a hacer un hermoso trabajo. Vamos a hacer una zapatillita. La zapatillita anterior es esta, que la hice tejida con crochet. Y ahora vamos a hacerlo, la misma zapatillita, le vamos a hacer la plantilla y todas sus partes para que quede muy linda con dos agujas o palillos. Así me quedó. Encontré que quedó bien bonita. Aquí tengo la plantilla. Empecé por aquí abajo a trabajar. Luego fui subiendo y la tejí abierta y después la uní por acá atrás. Vamos a comenzar a trabajar. Les voy a explicar con un cuaderno y lápiz cómo vamos a comenzar a trabajar. Urdir 32 puntos. Estos van a ser los puntos de la parte de la plantilla, que esta parte de abajo que es abierta, y vamos a dividir estos 32 puntos y también vamos a hacer al final un aumento antes del último. Acá vamos a dividir por la mitad y vamos a dejar dos puntos al centro y vamos a hacer un aumento así, y luego vamos a ir aumentando para que nos vaya dando esta forma. Vamos a hacer 5 corridas. 1, 2, 3, 4, 5. Nos va a ir quedando así nuestro tejido. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5. Y con esta forma me va a quedar mi tejido. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es lo que vamos a tejer. Va a ser la primera parte de nuestra zapatillita para formar la plantilla. Comenzamos a trabajar con lana blanca. Voy a trabajar en este caso con estos palillos. Puedes trabajar con palillos separados. Vamos urdiendo los puntos. Ya tengo urdido los 32 puntos y ahora voy a tejer con punto jersey y vamos a comenzar inmediatamente a aumentar. Vamos a tejer el primer punto en este caso porque el primer punto no se pasa, pero como estamos comenzando el tejido hay que pasarlo para sacar un punto, y vamos a agregar un punto de acá del medio, le vamos a sacar. Vamos a hacer un aumento. Acá tengo mi primer aumento después del primero, como les mostré anteriormente. Y vamos a tejer hasta llegar al centro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya contando el aumento, contamos 16 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y sacamos un punto. Y pasamos dos puntos. Tejemos dos puntos con punto jersey. Y sacamos otro aumento. Ya tengo dos aumentos. Tengo un aumento aquí y otro aquí. Y vamos tejiendo con punto jersey. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y tejemos el antes de llegar al final, me queda un punto y voy a sacar un aumento.
Ahí saqué otro aumento. Aquí está lista mi primera corrida. Y vamos a tejer en forma normal por el revés. Vamos tejiendo por el revés. El primero se pasa, no se teje. Vamos tejiendo nuestro punto jersey por el revés en forma normal. Hemos llegado al final de nuestra segunda corrida por el revés. Ahora lo damos vuelta y ya vamos por el jersey del lado derecho. El primero se pasa y vamos a tomar el segundo punto que anteriormente lo teníamos aumentado. Y al lado de este ya tenemos dos puntos. Vamos a sacar un punto. Así. Y vamos a ir tejiendo nuevamente hasta encontrarnos con nuestro próximo aumento que tenemos al centro de nuestro tejido. Si ustedes quieren, pueden ir marcando donde llevan la mitad del tejido. Aquí me encuentro nuevamente con mi punto que he aumentado, pero si quiero lo puedo marcar para que no se confundan. Acá le voy a poner un alfiler, acá le voy a poner un ganchito para acordarme. Aquí está mi punto de aumento y voy a sacar uno del lado para ir aumentando. Ya tendría dos y vamos a tejer los dos del centro y paso al otro que ya tengo tejido y voy a volver a sacar un aumento. Acá tengo mi otro aumento, ahí va avisando porque va quedando como un hoyito, y saco otro aumento y voy tejiendo en forma normal. Para poder hacer esta zapatillita no tienen que tejer muy flojo la lana, tienen que tejer más apretado para que quede más firme, porque si no va a quedar suelto el tejido. Entonces aquí me voy encontrando con mi punto que fui agregando, que lo tengo aquí, y voy a sacar otro punto porque aquí va avisando, porque va quedando como suelto, como un hoyito, y voy a sacar un punto. Ya iría teniendo tres puntos en mi aumento. Y así me va quedando, me está aumentando mi tejido. Y voy a volver a tejer el revés en forma normal, sin aumentar nada. Voy pasando solamente los puntos hacia el revés. Así. Estamos trabajando con el último punto de mi revés. Y ahora lo voy a dar vuelta y vamos a volver a pasar el primer punto. Estamos trabajando por nuestro derecho. Tengo 2, 3 y me encuentro de nuevo con mi punto de aumento que va avisando porque va quedando un hoyito, y le voy sacando otro punto y vamos tejiendo nuestro jersey. Ahí se va viendo cómo va aumentando el tejido porque se va poniendo en forma diagonal la terminación. Y vamos a llegar al centro nuevamente buscando nuestro punto que estaba aumentado para hacerle uno al lado. Entonces aquí me encuentro nuevamente con mi hoyito y acá arriba vamos a sacar otro punto. Vamos a aumentar, de esta forma se aumenta. Ya vamos aumentando al centro. Buscamos nuestro otro aumento que estaría por acá. Aquí me va avisando y saco otro aumento. Como pueden ver, se va notando la diferencia al centro. Los hoyitos me van avisando. De dos puntos ya he agregado varios. Con mi aumento me está agrandando mi tejido para mi plantilla. Voy tejiendo en forma normal. Ya estoy llegando a mi otro aumento que tengo acá y le voy a poner acá otro aumento porque el hoyito va avisando. Acá arriba sacamos otro punto para aumentar
y ya tenemos 4. Se los voy a mostrar acá. De esta manera hemos ido aumentando. Voy a sacar alfiler porque ya se sabe dónde está el aumento. Ven cómo está aumentando, porque de esta forma vamos después a ir uniendo nuestra plantilla para nuestra zapatillita. Así nos está quedando nuestro tejido, nos está quedando muy hermoso. Como puedes ver, la forma ya se está dando de la plantilla, porque estos palillos son muy cómodos y prestan un gran servicio, porque uno puede ir viendo cómo va quedando el tejido. En que está dando vuelta mi tejido. Es muy fácil ir aumentando. Y ahora vamos a trabajar nuevamente por el revés. Nos damos vuelta y nuevamente comenzamos a tejer el revés. Pasamos el primero y tejemos nuestro revés en forma normal. Nuevamente he terminado mi revés. Y vamos a llegar al derecho y pasamos el primer punto y vamos tejiendo hasta encontrarnos con el aumento. El aumento va avisando. Aquí vamos y sacamos otro punto. Recuerden que tenemos que completar los 5. Tenemos 1, 2, 3, 4. Y vamos tejiendo el punto jersey. Ahí me voy a poner más cerca. Y llego nuevamente donde están mis hoyitos de aumento. Y vuelvo a la explicación anterior. Ya tenemos toda esta parte de la plantilla tejida con nuestros aumentos. Acá a los costados para que me dé la forma de la plantilla. Y ahora vamos a tejer al término de esta una corrida de punto revés. Lo voy a hacer de esta forma. Dejo mi punto revés sobre mi jersey, una corrida, y después dejo 3 corridas con punto jersey derecho. Aquí tengo 3 corridas con punto jersey y nuevamente voy a tejer. Tejo una corrida con punto revés hacia acá por delante y voy a tejer hasta aquí. Voy a dejar 15 puntos. Dejar 15 puntos libres en espera. En total aquí sumo 48 puntos. Ya tengo tejida la plantilla. Como puedes ver, se ha avanzado bastante. Tengo lista la plantilla. Lo que me queda ahora es tejer ese borde haciendo, iría en esta parte haciendo un revés y después vamos a tejer 3 corridas de punto jersey y después otro revés para formar toda esta parte de la goma. Aquí por delante, por donde me dé el tejido, le puedo tejer la corrida de revés. Me devuelvo un poquito y tejo hacia acá mi revés. El primero no se teje y vamos pasando hacia acá el revés. Para poder lograr ese efecto que pareciera que tiene una goma, la zapatilla, mi corrida de revés de jersey, que lo fui tejiendo hacia acá porque me tocó justo así para no hacer otra corrida de jersey. Derecho le puse hacia acá el revés. Así me va quedando. Hacer lo que es la parte de la gomita, que va a ir aquí en este lado de la punta de la zapatilla, que es esta parte. Aquí estamos.
Este adorno negro lo puse a par con punto atrás con una aguja de lana. Así que esto lo hacemos al final para que no se confundan. Solamente estamos trabajando con el blanco. Y acá al centro vamos a tejer 18 puntos y vamos a dejar en espera estos 15 puntos de los lados y 15 puntos del otro lado. Y trabajamos estos 18 puntos con punto jersey por el derecho. Y vamos a ir disminuyendo en ambos lados 48 puntos. Total que tengo, separé con estos ganchos 15 puntos a este lado en espera y acá a este lado también separé 15 puntos en espera y voy a trabajar solamente con 18 puntos en la parte central. Aquí tengo mi corrida de revés, tres corridas de jersey y una corrida de revés que llegó hasta aquí y la terminación del revés de estos 15 puntos lo hacemos más adelante. Entonces comenzamos a trabajar, tengo los 18 puntos y los vamos a separar, a disminuir cada 4 puntos de la primera corrida, vamos a poner 2, 3 y al cuarto le voy a disminuir 1, digo 2, 3, 4 y disminuyo, ya tendría aquí 1, 2, 3, 4 y disminuyo. De esa forma disminuí en tres partes. Tengo aquí 1, 2 y 3. Y sigo tejiendo en forma normal. Y por el revés tejo en forma normal también. Aquí voy a contar 3 puntos, voy a ir disminuyendo 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3 y tejo normal. Así voy disminuyendo y se me está achicando el tejido para poder hacer la gomita de la zapatilla. Por el revés se teje de la misma forma, normal, sin quitarle nada, sin disminuir. Lo doy vuelta y vuelvo al derecho. Voy a ir disminuyendo cada 2, 1, 2 y disminuyo, cuento 1 y 2 y disminuyo, 1 y 2 y disminuyo, 2, 3, 4, 5, 6 y me quedé con 6 puntos. Ahora voy a unir esta parte con esta otra parte para poder hacer el derecho, la línea de revés que me quedaba en espera, porque se acuerdan que aquí no puse línea de revés. Esta continuación, esto era lo primero que estaba en espera. Aquí ya tengo mi línea del revés hecha. Entonces tienen que buscar para donde no esté tejida la línea del revés. Voy a poner los puntos que estaban en espera, sacamos para poder juntar el tejido. Voy a sacar 3 puntos, 1, 2 3. Y voy a unir toda esta parte. Aquí le pongo en estos 3 punto jersey. Y para la continuidad del revés voy a tejer hacia acá el revés.
Y así tengo toda la corrida, toda la línea de esta corrida unida, la tengo con punto revés esta orilla. Entonces ahora lo que me queda es unir todo el tejido. Devuelvo un poco los palillos y tengo que unir el tejido con estos puntos que están en espera. Me voy a ir para el revés, darlo vuelta por el revés y voy a sacar, como acá no tengo puntos, voy a sacar 3 puntos igual como lo hice en la parte anterior del otro lado. Acá saqué los 3 puntos y los uní y aquí voy a hacer lo mismo. Voy a sacar 1, 2 y 3, y así logro unir el tejido. Acá le vamos a sacar este ganchito que está en espera, despacito para no perder los puntos, y lo vamos a pasar a nuestro palillo. De esta manera ya tengo unido todo mi tejido. Lo voy a pasar aquí a la goma, para que a la unión del palillo, para que puedan ver cómo me ha ido avanzando mi tejido. Aquí lo tengo todo con el punto revés que va ribeteando la orilla, y así logré esta unión. Entonces ya llevamos la parte de todo lo que es la plantilla y la parte de la gomita de más arriba de nuestra zapatilla, y la estamos formando. Así me va quedando toda esta parte. Ahora lo que nos queda es hacer la parte de arriba, que es la parte verde.